Muy buenos días a todos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os vengo a comentar una noticia relacionada con la noticia de ayer de OnLive, bueno, ayer no, hace unas horitas. Y es que por fin OnLive se convierte en una empresa tras ser adquirida por una third party. OnLive Inc., que es la compañía que provee el servicio de distribución de videojuegos bajo la nube, ha confirmado su venta y posterior adquisición por una third party que de reciente creación, con al menos el 50% de su personal despedido, aunque con vistas a una nueva contratación. La empresa ha emitido un comunicado donde ha dado algunos detalles de la dirección que van a tomar ahora y ha aclarado que tanto lo referido a los juegos como todas las aplicaciones y dispositivos seguirán funcionando como hasta ahora están funcionando. Según el comunicado, OnLive Inc. es ahora una nueva empresa respaldada por una financiación sustancial, suficiente para contratar un gran porcentaje de personal de OnLive de todos los departamentos y además tienen planes para contratar a más gente, incluyendo empleados adicionales. Adelantan que también varios planes para el futuro, tanto productos como servicios, están aún en desarrollo y que no se han visto afectados para esta reestructuración. Comentar que bueno, esto es una gran noticia porque ayer yo, por ejemplo, que di la noticia, me fui con un pequeñito mal sabor de boca. Si me refleja solo un huevo, ¿verdad? Ahora mejor. Yo me fui con un mal sabor de boca enorme porque había... Era despedir a todo el personal de toda, o sea, de toda la empresa de OnLive. Ahora, yo por ejemplo, en mi caso, yo estoy más contenta, ¿no?, de que por lo menos el 50% de la plantilla se quede y todavía vayan a contratar o puedan contratar a más gente. Entonces yo me imagino que cogerán a gente que ya estaba en OnLive y por eso yo me alegro muchísimo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado la noticia. Un besito a todos y nos vemos en la próxima noticia o gameplay. Chao.